Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo primero. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Si hay un cuadro en todo el Evangelio que me llega al corazón y hace volar mi imaginación y mi sensibilidad, Jesús, es este de la anunciación de tu nacimiento y tu encarnación a la Virgen María. Las palabras sobran y puedo detener el tiempo, mi mirada, mis oídos y mi corazón viendo cómo sucedió todo. Este fue el plan decretado por tu Padre para dar inicio a la salvación de la humanidad. Y para ello eligió a tu madre, la mujer más hermosa, aquella coronada con todas las virtudes, aquella, en fin, que fue inmaculada para que te recibiese en su seno con toda la dignidad y la pureza que te merecías. Es un cuadro de alegría y así se lo hace saber el ángel Gabriel a tu madre. La llama no por su nombre, sino llena de gracia, porque a partir de ahora esta será su mayor gloria. Y es llena de gracia porque el Señor está con ella. Y a partir de hoy el Hijo de Dios estará en ella. Tú estarás en ella. ¿Qué habrá sentido tu madre? El Evangelio dice que se turbó, aunque creo que lo que sintió no logra traducirse en palabras. El esperado de todas las naciones, el esperado de todas las generaciones ha llegado y está en su seno. El ángel, viéndola, le tiene que decir que no tenga miedo. Quizás una reacción muy normal al darse cuenta del tamaño del anuncio que recibía. Y así, el ángel explica lo que va a pasar y ella, queriendo entender, entra en diálogo con él para conocer mejor cómo poder ser fiel al plan de Dios. Meditar y preparar su corazón para acogerte. Esta fue la preparación de María. Pues ella en realidad ya te había acogido en su corazón. ¿Cuánto que aprender? Primero debo acogerte en mi corazón para después aceptar lo que me pidas, con sencillez y voluntad. Entender para servir mejor es lo que quiere María. ¿Cómo sucederá esto? Porque quiero ser la mejor madre, la mejor servidora, la mejor esclava del Señor. Así actúa tu madre. ¿Y yo? Muchas veces cuestiono para escaparme de tus planes y no para servirte mejor. Todo un reto y todo un ejemplo a seguir. Hoy, Jesús, espero que no te moleste. Me volteo y me dirijo a tu madre. Quiero que ella me enseñe a acoger tus mensajes con su sencillez y docilidad. Madre mía, aquí está tu hijo. Abrázame y llévame a tu corazón para que aprenda del tuyo amar a aquel que llegó a habitarte.
Quiero vivir para Él como tú y declararme también su esclavo, para que se haga en mí su palabra. Como propósito, te invito hoy a rezar un Ave María pausadamente, contemplando este misterio. Cuenta con mis oraciones y hoy vamos a pedir por todos nosotros para que acojamos con la misma docilidad que María el plan de Dios sobre nuestras vidas. Un plan que a veces puede ser difícil de entender, pero que siempre será el mejor plan, porque es un plan lleno de amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.